¿Ya está grabando? Sí, ya está grabando. Ok, ya está grabando. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Omar. Estoy grabando este video porque pues en realidad me llama mucho la atención a hoy en día la situación que estamos pasando y viviendo con lo del COVID. La verdad, pues nos ha despertado nuevas inquietudes, nos ha despertado nuevos deseos de hacer nuevas o emprender nuevas cosas. Entre ellas, pues la verdad, les voy a ser honesto, me llamó muchísimo la atención el hecho de la plataforma de YouTube. Y pues en realidad mis hijos son los que me, y mi familia fue la que me impulsó para poderme animar a hacer este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, hay algo importante que quisiera comentar antes de seguir adelante con este video y sí que estén enterados todos para que yo me pueda sentir un poco tranquilo, ya que presento con una situación, o tengo una situación que en un momento dado la gente la podría tomar a pues comentarios varios, y pues pueden ser positivos, negativos algunos. Mucha gente a lo mejor no conoce de esta situación. Mucha gente a lo mejor a hoy en día he visto muchísima gente que atraviesa y tiene este padecimiento que les voy a contar ahorita. Y que hoy en día pues no me congoja ni me da vergüenza, ni mucho menos. En un principio sí me sentía incómodo, más hoy la verdad ya aprendí a vivir con eso. Y hay mucha gente que ya he visto y que la verdad pues ya no me tiene sin cuidado. Yo creo que en esta plataforma voy a recibir muchísimos comentarios positivos, negativos. La verdad, no importa. Yo voy a hacer lo que me gusta y voy a tratar de estar subiendo videos. Algo muy importante también que les quiero decir, no soy experto grabando en videos. De hecho, ahorita estoy grabando con mi celular, un celular pues básico. Y pues tampoco sé editar. Me dirán ustedes, bueno, pero entonces ¿para qué te metes a esta plataforma? Pero por algo se empieza. Y el paso más importante creo que es, o el más difícil es empezar. Y cuando quieres empezar e iniciar algún proyecto, pues sea como sea, la gente que quiere salir es como en todo en la vida. Si quieres salir adelante, pues tienes que empezar por algo, ¿no? Ese es dar el primer paso. Y ya hoy en día lo estoy haciendo, hoy 11 de enero del 2021. Entonces, esto que les quiero comentar es precisamente que presento algunas situaciones de despigmentación en la piel que se llama vitiligo. Mucha gente a lo mejor lo conoce, mucha gente no. Sin embargo, les quiero contar un poco de esto. Son estas pequeñas manchitas, bueno, ya ni tan pequeñas, pero que te salen en la piel a causa de tu sistema inmune, que ya sea por nervios, por no dormir bien, por la presión, no sé, por algunas muchas circunstancias, pero que se derivan mucho por el sistema inmune o nervioso. Y que si alguna persona pues también tiene pues algún padecimiento de ese, pues ya mucha gente lo sabe, mucha gente no es contagioso. Nada más lo único, no es pues mucha gente que dice que es hereditario y demás. Ninguna parte de mi familia tiene este padecimiento, entonces con eso yo les puedo decir que no es hereditario, es de uno mismo se lo provoca, a causa de que, pues bueno, yo antes que estudiaba y trabajaba, pues luego no descansaba muy bien, que digamos, pues dormía luego alrededor de 4 horas, y luego pues toma bebidas energetizantes o algunos refrescos con cafeína y es lo que te provoca toda esta situación. Pero pues bueno, lo quería comentar. Sí, cuento pues a lo mejor un poco con las manos, en las manos, sí, algo en el cuello y pues si se llega a ver en los ojos, ¿no? Y algo por acá, algo chiquito, pero sí quisiera comentarlo por la situación de que, pues que yo sé que van a llegar muchos comentarios, pero no importa. Bueno, este es el primer video, espero que me tengan paciencia. Voy a tratar va a ser un contenido familiar, un contenido donde vamos a estar visitando algunos lugares. No hay mucho presupuesto, sin embargo, hay que empezar por algo, ¿no? Vamos a empezar por las zonas aledañas a donde estamos ahorita, viviendo día a día. Algunas comidas, algunas experiencias, algunos videos, sí, no sé. Son varios videos que ojalá y les interese. Y que si tienen alguna propuesta para poder subir algún video, algún tema en especial, me lo hicieran saber. Yo les agradecería muchísimo que me ayudaran
dándole like a este video para empezar, si es que les gustó o no por la situación que les estoy platicando, y dejar en comentarios cualquier cosa, todo es bienvenido. Vamos a trabajar muchísimo, voy a estudiar muchísimo, les prometo, en cuestión de edición de video. Les prometo comprarme una cámara bien para poder subirle una buena calidad de videos, y vamos a estar aprendiendo mucho, ¿sí? Y pues, bueno, no sé qué decir, qué más decir. Yo espero que sea parte, que sea parte del entretenimiento, por lo menos en este tiempo de pandemia, que a pesar de que pues estamos viviendo todo esto, pues la verdad se ocurren muchas cosas, sale a la luz mucho ingenio, y se nos ocurren bastantes ideas. Yo la verdad pues nunca había pensado, a pesar de que no tengo una edad, no estoy tan chavo que digamos, y muchos de mis amigos que estarán viendo este video, pues a lo mejor me van a dejar muchísimos comentarios chuscos, que la verdad todos son bienvenidos, me conocen, y pues bueno, y si en un momento también quisieran o sugieren algún nombre para este canal, pues yo también se los agradecería muchísimo, ¿no? El hecho de que todos participáramos, porque a fin de cuentas voy a estar en contacto con todos y cada uno de ustedes por este medio, y quisiera, sí, compartir todas esas experiencias, ¿no? Yo nada más lo único que les digo, sí, cuídense mucho, no olviden de usar su cubrebocas, usar su gel antibacterial. La situación está complicada, el semáforo en rojo en muchas partes de aquí de México, si no es que me atrevería a decir que en todas. Cuídense mucho, hay mucha gente que desgraciadamente pues ha estado falleciendo, y a causa de esta situación que nos ha congojado a todos, nos ha dejado a muchos, nos ha dejado a lo mejor en situaciones complicadas, y otros más pues que están atravesando situaciones de salud difíciles, ¿no? Entonces,